Hace unos días estuvimos en la autopista en un accidente lamentable, perdía la vida un joven, Sergio Correa, hijo. Estamos con los padres porque ayer lo que vimos es una balacera en el momento en que por Avenida Independencia y Lincoln iba justamente el cuerpo de Sergio Correa al cementerio. Estamos con la madre. Señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué es lo que ocurrió en la jornada de ayer? Sabe, nosotros íbamos al cementerio y juntos venía muchísima gente de policía. Nosotros se arrimamos porque se paró el auto donde mi hijo estaba llevando la música. Se paró el auto, veníamos un acompañamiento muy grande, la gente que nos ha acompañado a mi hijo con este dolor que nosotros llevábamos. Se juntaron muchísimas policías y yo les decía que nosotros se íbamos, que se ha parado el auto, le preguntaba qué había pasado, que se paró el auto, muy violento, se han arrimado. ¿Por qué se para el auto? Porque se queda sin asta, queda sin asta. A ver, usted es el papá de... El auto queda sin asta. Y de ahí intercede el grupo GOM. El grupo GOM intercede. De ahí nos bajamos nosotros, que respeten, que ya traían asta para que sigamos el acompañamiento. Ellos agarran y empiezan, no, que dispersen. No, sí tenemos que ir siguiendo el coso. Se va la carroza y queda el auto. Y de ahí empieza la discusión. Digo, pará, respete, voy a enterrar a mi hijo, le digo, voy a enterrar a mi hijo. Y ahí empieza la discusión, ¿qué? Y agarra y empiezan a remontar las itaques, empiezan a pegar, empiezan a pegar todo esto. Bueno, ahí están las marcas. Acá, a mi hijo. A mi hija, ella profesional, que juega la pelota. A ver, vos sos jugadora profesional de fútbol. Sí, así. Sos hermana de Sergio. Sí, hermana. ¿Vos también has recibido balazos? Sí, también. ¿Y han golpeado además? Sí, la verdad que va más allá del dolor. Nosotros queríamos que se ponga en nuestro lugar. Íbamos a entrar a mi hermano. Y nada, que se ponga en nuestro lugar nada más. Señora, ustedes vienen ahora a tribunales. Sí, venimos a hacer tribunales, a hacer la denuncia. Queremos que tomen la denuncia porque esto es un atropello. Se trataba de mi hijo, que yo lo iba a enterrar. No sé qué es lo que pretendían al abogado. Hay un abogado que es de nosotros, familia de nosotros, amigo de nosotros, de la familia. El doctor Pachi Rae, él ha llegado allá al cementerio. Cuando llega al cementerio dice que había 10.000 policías, no sé, porque ya en su momento nosotros hemos entrado a dejar a mi hijo, el cuerpo de mi hijo. Cuando ha ido el doctor, estaba ahí afuera y él lo ha ido a ver a mi hijo, el acompañamiento. Cuando llega ahí dice que había 10.000 policías y el doctor le dice, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Que no son humanos? ¿Por qué dice tanta policía? ¿Qué es lo que pasa? Señor, ahora, acérquese por favor. ¿Hubo algún disparo, hubo algún incidente? Algo nosotros no habíamos ningún disparo, todos los disparos lo hicieron ellos. Andaba él, que lo conoce, un tal el loco, el látigo. Él es el que andaba, que está en la novena, encargado de la novena de la patrulla motorizada. Que él sabe todo y después él dice que él le digo, ¿vos sabés cómo es esto, no? Sí, está procedido mal la policía, dice. ¿Vos sabés? Le digo, loco, el negro, le digo, ¿vos sabés? Sí, ha procedido mal la policía, dice. ¿Por qué la han pegado a ella? La han pegado. ¿Qué? Mire cómo tiene la panza ella. La han volteado a garrotazo. Mire, tiene heridas cuánto que supura. No han respetado eso. La agarró a garrotazo. Ella es anticoagulada. Han hecho desastre. Le han pegado a mucha gente le han pegado. A mi hija también le han pegado. ¿Quién se le pegaba el ojo? Le cortaban la carrera a ella. Pero el que sabe todo es ese famoso el loco, el látigo que está en la novena. Él tiene que venir de acá. Aquí lo vamos a denunciar porque él tiene que venir para acá. El loco, el látigo es. Ustedes ahora van a pedir hablar con el fiscal. Sí, está claro. Nosotros queremos que nos atiendan, que nos escuchen. ¿Por qué si nosotros tenemos este dolor tan grande? ¿Por qué no hacen esto? Si mi hijo no está allá. Mi hijo no está, nosotros no tenemos antecedentes de nada, y tiene mi esposo el papel de buena conducta, todo, nosotros no tenemos antecedentes de nada. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema? Ahora tengo miedo. ¿Sabes por qué tengo miedo? Porque no sé qué puede pasar en tu momento, ¿me entiendes? Si andan 25 camionetas, 50 motos desplazados en el cementerio, como delincuentes. Tenemos fotos, videos.
Hay fotos, videos. Bueno, el testimonio de la familia Correa. Ellos eran los que llevaban a Sergio justamente al entierro en la zona del Parque de la Paz, cuando en la intersección de Independencia y Lincoln ocurrieron los incidentes que ya son de público conocimiento. El testimonio, ellos están ya entrando en minutos nada más para entrevistarse con los fiscales. Quieren también inclusive que les hagan prueba de parafina para ver si es que en algún momento han llegado a disparar o no, para comprobar, indican ellos, que los disparos no vinieron justamente sino del lado de la policía. Adelante ustedes.